ustedes, amigos, muchísimas gracias por seguir presentes en la plataforma de Levens Capacitaciones y Samedi. Esto también está siendo transmitido directamente para nuestras plataformas en Facebook Live. Gracias por estar presentes con todos nosotros, listos para poder continuar estas jornadas de capacitación. Agradecemos a cada uno de ustedes por haberse dado cita para poder compartir con nosotros esta noche muy especial, con una temática preparada exclusivamente para todos ustedes en el área de oncología y sus respectivos cuidados y tratamientos. Así que, a nombre de quienes conformamos la familia de Levens Capacitaciones, primero, felicitarles por estar con nosotros y haber dado ese paso que nos hace profesionales extraordinarios al seguirse preparando, al seguirse formando y al poder dar ese extra en cada una de sus vidas profesionales. Vamos en este momento a dar paso ya a nuestra siguiente conferencista. Está conectándose ya directamente a nuestra plataforma de Zoom para poder dar paso en este preciso momento a su charla. Queremos presentar a la persona que nos va a estar acompañando en esta noche, mientras ya se encuentra en este momento conectada y enlazándose directamente a nuestra plataforma de Zoom. Recordarles que las personas que deseen acceder directamente a su certificación van a tener habilitada esta promoción exclusiva hasta finales de este mes. Tenemos tranquilamente para poder realizar la cancelación para la certificación, así que todavía pueden formar parte de este evento y certificarse con esas 160 horas académicas, y gracias a cada una de las instituciones que han sido parte de nosotros para poder permitir que se dé esta doble certificación: Ministerio de Salud Pública, Centro Universitario Azteca y Levens Capacitaciones. Gracias por estar con nosotros en esta noche. De esta manera queremos presentar a nuestra expositora de estas jornadas académicas, con quien vamos a estar cerrando, la doctora Jocelyn Rosalía Martínez Martínez. Ella es obstetra graduada por la Universidad Central del Ecuador, maestrante en gerencia de instituciones de salud en la Universidad Técnica Particular de Loja del Ecuador. Además, tiene amplios conocimientos y una amplia expertise. Es interna rotativa de obstetricia del Hospital General Docente Calderón, médica obstetra en el Centro de Salud de Ceballos. Además, es autora del artículo científico denominado Nivel de Cumplimiento de Apego Precoz durante el Puerperio Inmediato, el caso del Hospital General Docente de Calderón. Muchísimas gracias a la doctora Jocelyn Rosalía Martínez Martínez por estar con nosotros compartiendo esta noche la temática de prevención del cáncer de útero. Doctora Jocelyn, qué gusto compartir con usted. Bienvenida, una excelente noche. Un gusto compartir estas jornadas académicas y cerrar este primer día de conferencias con su participación. Doctora Jocelyn, le escuchamos. Bienvenida. Si nos ayuda habilitando su audio, ya está como coanfitriona para que pueda habilitar su audio y su video, doctora Jocelyn. Mientras verificamos, por favor, nos confirma la doctora Jocelyn si podemos, por favor, verificar si de pronto nos puede ayudar habilitando ya su audio y su video, por favor. Nos dicen que no puede activar. Vamos a verificar. En este momento verificamos, por favor, con la doctora si ahí ya se puede dar tranquilamente el paso para que pueda, por favor, compartirnos su presentación. En este momento está como coanfitriona, tranquilamente puede habilitar y deshabilitar, por favor, audio y video. Me parece que ya lo puedo compartir la pantalla. Y ahora debe también podernos habilitar su audio y su video, doctora Jocelyn. Me parece que ya está en este momento listo para poderse compartir y que nos ayude habilitándole su micrófono. Me dicen por acá por interno que no nos puede ayudar. De pronto parece que tenemos un problema con el audio. Doctora Jocelyn, nuevamente por ahí sí, tal vez ya le podemos habilitar el audio, por favor.
Nos confirma, nos dice que no pueden habilitar el audio. No sé si de pronto, doctora Jocelyn, si tal vez nos podemos conectar el audio directamente, tal vez por su celular, y nosotros poderle tranquilamente poder como anfitriona por el celular y para que nos ayude presentando sus diapositivas en la computadora y nosotros darle el paso directamente a su celular también. Mientras solucionamos estos pequeños inconvenientes técnicos, vamos a tomar unos 2 minutos hasta poderlo solucionar. Muchísimas gracias por estar presentes con nosotros. Nos dice, bueno, vamos a también estar informando todo lo que compete a precios más adelante, mientras solventamos este pequeño inconveniente con la doctora Jocelyn, por favor. Bien, parece que en este momento ya se nos solventó el pequeño inconveniente técnico. Nos confirma, doctora, si el otro dispositivo lo pueden tranquilamente habilitar el audio. Me parece que ahora sí. Sí, buenas noches, mucho gusto. Ya. Está dando un eco, me supongo. Sí, por favor, doctora, para que únicamente su dispositivo del computador le podamos tranquilamente bajar el volumen, no tengamos el retorno, ya podemos ver sus diapositivas y listos para poder continuar en estas jornadas. Un gusto, doctora Jocelyn, compartir con usted en esta noche, le podemos escuchar. Listo, ahí sí. Bueno, mucho gusto, como lo mencionó, soy Jocelyn Martínez, obstetra, magíster en gerencias de instituciones de salud. El día de hoy les voy a hablar sobre la prevención del cáncer cervicuterino, el cual es un cáncer muy frecuente en las mujeres, pues es el segundo principal causante de muerte en las mujeres. Se estima que más o menos mueren 260 mil mujeres al año por cáncer de cervix, de los cuales 84% se produce en países subdesarrollados por la deficiencia tanto de vacunación, de procesos de tamizaje y prevención de este cáncer. Comienzo con una frase muy importante, la cual dice, un paso importante para protegernos del cáncer de cuello uterino es informarnos. Ese es el principal pues factor para poder prevenir, conocer cuándo realizarse el tamizaje, los métodos pues para disminuir los riesgos y así pues evitar que se produzca este cáncer de cuello uterino. La siguiente diapositiva igual está una frase que, muy importante que dice, tú puedes detectar a tiempo el cáncer de mama y cuello uterino. Como sabemos, el cáncer de mama se detecta a través de la palpación o el autoexamen de mamas, mientras que el cuello uterino se previene a través del Papanicolaou. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino o cervical? Vamos a empezar definiendo este cáncer. Es uno de los cánceres de los órganos femeninos, específicamente el cuello uterino y el útero. Se produce cuando las células del cuello del útero presentan un
crecimiento normal o descontrolado. Como podemos ver en la imagen, va desde un cérvix normal hasta un estadio 1 temprano, un estadio 2B, 1B tardío y el 2B, que es el más avanzado, en el cual ya incluso ha sobrepasado tanto cuello uterino, útero y parametrio. Lo que intentamos pues con la prevención es evitar que llegue a este estadio, que es el estadio en el cual ya no, las posibilidades de sobrevida son casi nulas. Sin embargo, pues si encontramos en un estadio temprano, sabemos que podemos tratar y evitar que progrese y ocasione la muerte. Es el tipo de cáncer más fácil de prevenir. Se dice que el cáncer de cuello uterino o cervical es el único cáncer 100% prevenible a través de del Papa Nicolau, de la vacunación y de la prevención con una sexualidad responsable, uso de preservativo y evitar pues la promiscuidad. Bueno, posteriormente les voy a ir explicando cada uno de los pasos para prevenir. Es importante conocer también la epidemiología del cáncer cervicuterino. Como les mencioné, pues es la causa más común de cáncer en mujeres a nivel mundial, con una prevalencia del 80%. Es la segunda causa de muerte por cáncer. Como les indiqué, es más frecuente en países en vías de desarrollo, África y América Central, incluso este cáncer de la primera tenemos cáncer de que es justamente 4 meses. La mayoría es muy poco frecuente que las mujeres que se realizan la citología periódicamente o cada año desarrollen el cáncer cervicuterino. El cáncer cervical también se puede prevenir a través de la vacunación y de la citología, como les indiqué, y justamente está en imagen que podemos observar, que es la toma de muestra tanto del endo como del exocervix, que es el cuellito del útero, la entrada, la parte principal, pues la de entrada del útero. Y también podemos prevenir a través del tratamiento sexual sano, es preservativo o con. ¿Cuál es la causa principal del cáncer de cuello de útero? Es el virus del papiloma humano. Esta es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Cada 6.2 millones en Estados Unidos contraen la infección al año. Se dice que el 80% de la población mayor de 35 años, hasta 50 años sexualmente activa, tiene el riesgo pues, de contraer el virus del papiloma humano. Este también viene con co-infecciones frecuentes, es decir, muchas veces, aparte de contraer el virus del papiloma humano, este viene acompañado con otra enfermedad de transmisión sexual, como puede ser VIH, chancro, sífilis, gonorrea, clamidia. Esto es en el 50% de los casos. Esta infección puede remitir o puede persistir. Y es la que va a ocasionar las neoplasias intracervicales o los cambios cervicales precancerígenos de bajo y alto riesgo. Y en casos más graves del cáncer. Como podemos ver ahí, el único que te cuida soy yo, como está hablando el preservativo. Este preservativo nos va a proteger en un 80% la probabilidad de infección de este virus del papiloma humano, así como de las coinfecciones frecuentes.
Es por eso que sí se recomienda pues el uso de este preservativo, además de los otros métodos de prevención. ¿Qué provoca el cáncer de cuello del útero? Es posible que una persona haya contraído la infección por el virus del papiloma humano hace varios años, pero no fue sino hasta hace poco cuando le detectaron el virus en una prueba. Por lo general, el virus se detecta a través del tamizaje con el Papanicolaou con un resultado anormal. La mayoría de las personas contagiadas con el virus no se enteran porque no se realizan estas pruebas de tamizaje. Existen varios tipos de virus de papiloma humano y algunos tipos de virus de papiloma humano de alto riesgo van a provocar cambios cervicales y cáncer cervical. Existen varias cepas, más de 150 tipos de virus de papiloma humano, de los cuales tan solo 42 son genitales. De estos se dividen tanto en alto riesgo como en bajo riesgo. Los de alto riesgo son los que van a causar cáncer. De aquí los más frecuentes son el 16 y el 18, los cuales son el 70% de más frecuentes que el resto. Continuando con el 31, 33, 45, 52 y 58. De ahí los que son menos frecuentes tenemos el 35, 39, 51, 56, 39, 68, 69, 73 y 82. Todos estos van a ocasionar cáncer, mientras que los de bajo riesgo, que son la cepa 6 y la cepa 11, son las que van a ocasionar verrugas genitales. ¿Qué tan común es el virus del papiloma humano? Como les mencioné, es muy común. La mayoría de los hombres y las mujeres que han tenido relaciones sexuales han estado expuestos alguna vez en su vida a este virus del papiloma humano. La mayoría de las mujeres sexualmente activas, el 80%, han estado expuestas a este virus antes de cumplir los 50 años. La OMS incluso estimó que en el 2017 la prevalencia del virus del papiloma humano en mujeres es del 11.7% en todo el mundo. América Latina y el Caribe presentaron 16.1% de prevalencia, la segunda más alta del mundo después de África y Sub-Saharana. Como vemos, países de medianos y bajos ingresos es donde más frecuente es la transmisión del virus. E incluso es donde este virus va a ocasionar cáncer y es la primera causa de muerte. ¿Quiénes corren mayor riesgo de contraer el virus del papiloma humano? Pues toda persona que haya tenido más de una pareja sexual y toda persona cuya pareja sexual haya tenido más de una pareja sexual. Pues la transmisión, como les mencioné, del virus del papiloma humano es vía sexual. Es así que las personas que tienen más parejas o estuvieron con alguien que tiene una historia sexual muy amplia, pues sí corren mayor riesgo de contraer el virus. Como podemos ver, esta vía genital, tanto en los genitales masculinos como femeninos de la mujer. Aparte de ello, quienes también corren riesgo de contraer el cáncer cervical son aquellas que nunca se realizan la citología. Estas mujeres no van a conocer cuando haya lesiones precancerígenas y esta puede progresar incluso a cáncer y no van a desconocer, no van a poder prevenir que su progresión. Toda mujer, igual cuya citología arroje resultados anormales y no se haga las pruebas ni sigue el tratamiento. Hay casos también de pacientes que a pesar de conocer que tienen el virus del papiloma humano, por miedo, por temor o inseguridad, no realizan el seguimiento ni el tratamiento. Entonces va a progresar más fácilmente a cáncer. Las mujeres, igual que tienen el virus del papiloma humano persistente,
Aquellos que se les realiza chequeos rutinarios y frecuentes, sin embargo, el virus persiste a pesar del tratamiento. Hay más riesgo de que progrese igual a cáncer. Aquellas mujeres que fuman, también se ha demostrado que la nicotina también ayuda a la progresión de las células malignas, tanto precancerígenas que van a ocasionar a cáncer. También tenemos las mujeres con problemas inmunológicos, tienen más riesgo de contraer cáncer cervical y que progrese o muerte incluso. Aquellas que tienen VIH, trasplantes de órganos, medicamentos de esteroides, quimioterapia, por el hecho mismo de la disminución de sus defensas y su sistema inmunológico bajo, esto va a dificultar que las mujeres puedan hacer frente a esta enfermedad y puedan combatir. También tenemos aquellas mujeres cuyas madres tomaron la hormona dietilbestrol. Esta hormona se tomaba en 1940 o 1970. La recetaban los médicos para prevenir el aborto espontáneo. Sin embargo, pues después de algunos años se demostró que las hijas de estas madres que consumieron esta medicación eran más propensas a desarrollar el cáncer cervical al estar en contacto con el virus del papiloma humano. Y bueno, otro de los puntos muy importantes y lo que suelen preguntar es ¿cómo sé si tengo el virus del papiloma humano? Como les mencioné, pues a menudo un resultado normal de una citología es una señal de la presencia del virus del papiloma humano y es la forma más frecuente por la que se detecta este virus a través del Papanicolaou o la citología. Tenemos otras pruebas también como la de ADN del virus del papiloma humano que nos sirve para detectar los tipos de virus del papiloma humano de alto riesgo. Como podemos ver y como les expliqué anteriormente, hay varios riesgos. Hay de alto riesgo, probables tipos de alto riesgo, bajo riesgo, riesgo indeterminado. Aquellos que pueden ser considerados carcinógenos y aquellos que son probables carcinógenos. Y hay varias cepas, como les mencioné igual, genitales hay 42 que se dividen en alto y bajo riesgo. Muy importante igual saber las manifestaciones clínicas del cáncer cervicuterino. Dentro de estas tenemos que en estadios iniciales de cáncer de cervix no se suele presentar síntomas. Es por ello la importancia de hacerse el tamizaje y la prevención a través de la citología o el Papanicolaou, pues con ello vamos a detectar a tiempo, pues los síntomas no nos sirven de ayuda, ya que estos se presentan ya cuando están lesiones cancerosas o cuando ya el cáncer haya avanzado. La evolución de las lesiones cancerosas es lenta, lo que ofrece muchas oportunidades para la detección y tratamiento temprano. Entre las manifestaciones clínicas tenemos manchas de sangre, sangrado leve, entre o después de la menstruación, dolor al mantener relaciones sexuales, sangrado menstrual más largo y abundante de lo normal, sangrado después del coito o durante el examen pélvico en la consulta del ginecólogo, aumento de secreción vaginal y sangrado después de la menopausia. Puede presentarse uno o varios de estos síntomas, dependiendo. Igual no confundir, su médico va a descartar y hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Que muchas veces igual el sangrado, la secreción vaginal puede ser problemas de otro sitio, como yo que sé, miomas, quistes, igual infecciones por la secreción vaginal. Y no necesariamente porque tengamos uno o varios de estos síntomas quiere decir que sea cáncer, sino tenemos que hacer un tamizaje, un diagnóstico. Una evaluación clínica y dependiendo de ello, pues será el tratamiento. Es por ello que
tengamos o no tengamos síntomas, se recomienda realizarse el Papa Nicolau frecuentemente. Otra de las preguntas que siempre se realiza en la consulta es que si tengo el virus del papiloma humano, ¿significa que tendré cáncer? Pues no, la mayoría de las personas contraen la infección por el virus, pero muy pocas les da cáncer cervical. ¿Por qué? Porque se puede prevenir, se puede tratar, se puede realizar un adecuado tamizaje y control. Entonces, para que llegue a cáncer, pues el virus del papiloma humano deberá estar 10 a 15 años en el cuerpo, es decir, tiene lenta progresión en algunos casos y se puede tratar, va avanzando en estadios, es decir, podemos detectar a tiempo y tratar y prevenir que esta progrese a cáncer. Si tengo el virus del papiloma humano, igual otra de las preguntas que siempre lo hacen es que si yo contraje el virus, ¿significa que mi pareja me ha sido infiel? Y muchas de las veces por esto incluso hay divorcios, hay separaciones, porque por la desconfianza y por el desconocimiento también. Y no, no es así. El virus del papiloma humano no es una señal de infidelidad. No es posible saber cuándo se contrajo el virus del papiloma humano ni quién se lo transmitió. Puede ser que lo transmitió la pareja de hace años, de la mujer o la pareja del varón que tuvo hace, yo que sé, en la universidad, en el colegio, y no va a saber ni quién ni cuándo le contagió. No es algo reciente que, por ejemplo, en una semana ya estuvo con alguien más y le contagió. No se puede saber eso. Bueno, lo más importante ahora sí, vamos con la prevención. Tenemos una fórmula de la prevención, que es a través del uso de preservativo, la vacunación contra el virus del papiloma humano y la realización de la prueba del Papa Nicolau. Gracias a eso se va a conseguir una vida plena. Como les mencioné, el cáncer cervicuterino es el único cáncer 100% prevenible a través de esta fórmula de prevención, que es fácil, accesible y que todos lo podemos aplicar. ¿Y qué más hacer para reducir el riesgo de cáncer cervical aparte de la fórmula que les indiqué? Pues es limitar el número de parejas sexuales, elegir una pareja sexual que haya tenido pocas o ninguna pareja sexual. Como podemos ver, la promiscuidad puede lograr que se transmita el virus. Incluso en una persona que solo ha tenido una pareja sexual. Como podemos ver aquí, María ha tenido una sola pareja sexual, sin embargo, Pablo ha tenido dos y ha tenido a Claudia, y Claudia ha tenido varias parejas. Entonces, a pesar de tener solo una pareja, el riesgo sí es considerable. Al igual que Cristina, a pesar de tener una sola pareja, si Patricio tuvo varias parejas sexuales, ella tiene el riesgo, incluso puede ser contagiada por este virus. Otro de los riesgos, igual como les mencioné, es el tabaco. Se recomienda no fumar, pues la nicotina, como les mencioné, puede ayudar a la progresión del cáncer. Bueno, voy a explicar de esta fórmula de prevención cada uno de ellos. Comienzo con el Papa Nicolau, citología. Como podemos ver en la imagen, es un examen ginecológico que se realiza con la paciente en posición que se me están viendo la flechita, y se toma la muestra tanto del exocervix y del endocervix con una cepillita y una espátula. Bueno, continúo igual explicándoles. ¿Qué es la prueba del Papa Nicolau, citología vaginal? Consiste en extraer células de las paredes del cuello uterino. Se toma una muestra tanto del exocervix, de la parte externa del cuellito, y del endocervix
o parte interna. Todo eso se fija en una placa de vidrio previamente rotulada con los nombres de la paciente y se le envía al laboratorio, en donde la histopatóloga o especialista va a leer y a observar estas células. Posteriormente nos va a enviar el resultado. Si se detectan células anormales, se las puede tratar antes de que se conviertan en cáncer. Se puede detectar el cáncer en etapas iniciales, cuando es más fácil de tratarlos, a través de esta simple secuencia. El Papa Nicolau es un procedimiento rápido, sencillo, simple, que no tarda más de 5 a 10 minutos. Hay preguntas que realizan igual acerca de la citología, como son estas. Me siento bien, ¿por qué debo realizarme la citología cervicuterina? Pues porque con la citología se puede detectar los cambios en el cuello uterino, precáncer, aun cuando no se sienta ningún síntoma ni se nota ningún problema. Como les indiqué, pues el cáncer es asintomático. Por lo general, ya en etapas avanzadas es donde recién aparecen los síntomas. No confundir, igual la citología no es un examen pélvico, no es una prueba para saber si tienen cáncer de ovario, tampoco es una biopsia o procedimiento mediante el cual se utiliza agujas para extraer células para su análisis. Muchas veces igual confunden, piensan que el Papa Nicolau consiste en sacarles un pedazo, rasparles con un vidrio, tantas versiones que se ha dado y que han generado incluso miedo y temor en las pacientes. Y pues debemos saber que no es así, únicamente consiste en la toma de una muestra con un cepillito y una espátula, nada más. Tampoco es una prueba para detectar enfermedades de transmisión sexual. Con la citología es verdad que sí podemos ver si hay bacterias, hongos, inflamación, células precancerígenas o cáncer, y también se puede detectar incluso tricomona, pero no todas las enfermedades de transmisión sexual. Con esta prueba no vamos a detectar si la paciente tiene VIH, sífilis, gonorrea, clamidia, sino que para saber las enfermedades de transmisión sexual necesitamos otros exámenes, exámenes de sangre y otros exámenes complementarios. ¿Con qué frecuencia se debe realizar la citología cervicuterina? Se debe realizar una vez al año en todas las mujeres que han iniciado su vida sexual activa o cada que el médico lo indique. Hay veces que se le indica a menos tiempo, yo que sea cada 6 meses en caso de que ha salido un resultado normal, o también cada 3 años en caso de pacientes que tienen resultados normales y que se realiza aparte de otros exámenes complementarios. Entonces depende mucho igual de la opinión del médico, pero en general se realiza anualmente, es decir, cada año. Otra de las preguntas igual que es necesario saber, si se ha realizado la histerectomía, ¿es necesario realizarse la citología? Como vemos, la histerectomía es la extracción del útero, puede ser parcial, total o radical. Si esta se ha sometido por tratamiento de precáncer o cáncer, es probable que se siga necesitando pues, que se realice en el Papa Nicolau. En caso de que en la histerectomía no le extirparon el cuello uterino, igual se debe seguir realizando el Papa Nicolau. Los cuidados preventivos siempre van a ser importantes. Como sabemos, la prevención es lo mejor para evitar el progreso de una enfermedad. Ya, otra de las preguntas muy frecuentes, ¿cómo es dolorosa la citología cervicuterina? Muchas pacientes por miedo y temor no se realizan la misma. Bueno, esta sí se puede sentir alguna molestia, escozor o presión según el tipo de exploración. Relajarse ayuda a reducir la molestia.
Si una paciente está relajada, es más fácil que se tome la muestra a que una paciente esté tensa. Tanto la colocación del espéculo como la extracción va a ejercer mayor presión y va a ocasionar dolor. Entonces es muy importante relajarse, como les mencioné, es un examen rápido, sencillo, que no se demora más que 5 a 10 minutitos. Eso nada más. Consideraciones técnicas, a saber, antes de tomar la muestra. La paciente tiene que estar sin irrigación, sin menstruación, sin medicamentos intravaginales, sin relaciones sexuales por lo menos 48 horas antes de la toma de muestra. ¿Para qué? Para que la muestra no salga contaminada ni con sangrado, ni con óvulos, ni con semen. Entonces, muy importante indicarle que la paciente esté preparada para el examen. En pacientes posparto, se recomienda realizarse de 6 a 12 meses posparto. En pacientes posaborto, igual por lo menos esperar unos 40 días para que el cuello del útero se encuentre correctamente y no salgan falsos positivos como alteraciones en el cuello del útero que son ocasionadas por el parto o por el aborto. Y más no son algo anormal, sino son los cambios normales que sufre el cérvix. Entonces sí hay que esperar ese tiempito para poder tomar una muestra ideal. Para la exploración se debe tomar el PAP antes de explorar. Se debe visualizar completamente el cérvix. No vamos a lubricar el espéculo. Y si necesitamos otros exámenes, primero se debe tomar el Papanicolaou previo a la colposcopía o muestra del virus del papiloma humano del ADN. Aquí está cómo se debe tomar la muestra. Vamos a tomar la muestra con una espátula y con un cepillo. La espátula de ahí. Disculpen, se desconectó el Zoom. Bueno, continúo. La parte interna se va a tomar con el cepillo endocervical. Vamos a girar más de 180 grados. Se desenrollan el portaobjetos en dirección opuesta a la toma. Ambas muestras van a ir en un solo portaobjetos y se debe colocar la muestra en menos de un minuto de la toma. Posteriormente vamos a fijar a través de un fijador, valga la redundancia, y esto se va a enviar pues al laboratorio. ¿Qué va a informar la citología? La citología nos indica que las células del cuello uterino son normales o anormales, si hay cambios celulares de importancia desconocida, no precancerosos, células escamosas atípicas o ascos, cambios celulares menores, moderados y graves, y posiblemente cancerosas. Todo esto nos va a indicar el Papanicolaou. La dedicación de la muestra igual nos va a decir si está satisfactoria, es decir, está bien tomada, hay presencia de células endocervicales y no satisfactoria, aquella que no hay presencia de células endocervicales. La categoría general, si está negativo para lesión intraepitelial o maligna, si hay anormalidad de la célula epitelial. Y de igual forma, los microorganismos como tricomona, cándida, bacterias o virus. Y otros nanoplásticos como inflamación y atrofia.
También, como les mencioné, son las escamosas atípicas, lesiones escamosas de bajo grado, de alto grado, carcinoma escamoso, células glandulares, agus favor neoplasia o adenocarcinoma in situ. Tenemos otros métodos igual para detección del cáncer cervical, como tenemos la prueba del ADN del virus del papiloma humano y la inspección visual con ácido acético. En cuanto a sensibilidad, más sensible es la prueba del virus del papiloma humano de ADN y la inspección visual con ácido acético. En cuanto a especificidad, más especificidad tiene tanto la citología como la prueba de ADN del virus del papiloma humano. Un número de visitas, la que más requiere son la citología y la prueba de ADN y la inspección visual es de 1 a 2. El sistema sanitario, igual la que más requiere sistema sanitario y equipos, es la prueba de ADN del virus del papiloma humano. Las más simples, pues son la citología y la inspección visual con ácido acético. Y bueno, entre las más accesibles tenemos igual la citología y la inspección visual. Pero entre citología y inspección visual tenemos que la citología es más específica, aunque menos sensible. A continuación les voy a explicar sobre la prueba de inspección visual con ácido acético. Es una prueba sencilla que sirve para detectar lesiones precancerosas tempranas y cáncer invasor temprano. La probabilidad para detectar este mal es del 80 al 95%, a diferencia del Papanicolaou, cuya sensibilidad es del 50%, como les indiqué, es menos sensible, pero más específico el Papanicolaou. Como podemos ver ahí, en la imagen es como se muestra el cuello del útero posterior a la colocación con ácido acético o vinagre. Se realiza mediante un lavado de cuello uterino con vinagre durante un minuto. Luego se observa directamente el cuello uterino sin ningún tipo de aparatos. Si se observan características de áreas blancas bien definidas cerca de la zona de transformación, se considera que la prueba es positiva para cambios celulares precancerosos o cáncer invasivo en un estadio temprano. Igual acá tenemos la interpretación de los resultados, es negativa cuando no hay lesiones, no hay estas manchas de aceto blancas. La prueba es positiva cuando hay áreas de aceto blancas densas de color blanco opaco, hay nítidas y precisas, bien definidas con o sin márgenes elevados que tocan la unión escamocilíndrica, cuando hay leucoplasia y verrugas. Y sospecha de cáncer en caso de que haya excrescencia, lesión ulcerosa o en coliflor, visible clínicamente exudación o sangrado al tacto. Incluso las lesiones por coliflor se producen por el virus del papiloma humano, las cepas de bajo riesgo que producen verrugas, que también pues, nos puede dar sospecha de cáncer. Y bueno, también tenemos por último la prueba de ADN de virus de papiloma humano. Esta nos sirve para detectar la presencia de ADN de virus del papiloma humano de alto riesgo. Utiliza el mismo método que una prueba de Papanicolaou para obtener la muestra cervical, pero se realiza una prueba diferente en las células que pueden determinar si es un virus, si es una cepa de alto riesgo, sobre todo. Esta prueba por lo general se hace posterior a un resultado normal con Papanicolaou. Ya, vamos por el segundo punto de prevención, que es la vacunación. Tenemos vacunas bivalentes como tetravalentes. Tenemos la Gardasil 9 y la Cervarix. La Gardasil 9 es tetravalente, la Cervarix es bivalente, es contra dos cepas, mientras que Gardasil es contra cuatro cepas. Existen dos tipos
de vacunas contra el cáncer de cérvix. Como les mencioné, la bivalente de Cervarix es contra la cepa 16 y 18 que causa cáncer de cérvix. Mientras que Gardasil es tetravalente, está dirigida contra los 4 antígenos de virus de papiloma humano, los tipos 16 y 18 que causan cáncer y los 6 y 11 que causan condilomas o verrugas genitales. ¿Cuál es el mejor momento para vacunarse? Lo ideal es vacunarse antes del inicio de vida sexual activa. Sin embargo, dado el riesgo de infectarse con el virus persiste durante toda la vida de la mujer, la vacunación sigue siendo una herramienta de prevención importante, aun después de la vida sexual activa. Se puede vacunar a las niñas preadolescentes entre 11 y 14 años. Hay estudios que sugieren que también es eficaz en mujeres mayores y en mujeres también desde los 9 años. ¿Cuántas veces debemos aplicar la vacuna? La vacunación completa comprende 3 dosis dependiendo de la vacuna. El esquema varía así. Gardasil se coloca a los 0, es decir, el momento, la primera vez que se coloca, de ahí a los 2 meses y a los 6 meses de la dosis inicial. Cervarix, en cambio, se coloca al 0, al 1 mes y a los 6 meses de la dosis inicial. Las dos son intramuscular. Como podemos ver, aquí tenemos de Gardasil una imagen, igual cómo se debe colocar la primera, segunda y tercera dosis. Y la de Cervarix igualmente, 0, 1 y 6 meses. ¿Es la vacuna eficaz al 100%? La eficacia de la vacuna es muy alta, pero no llega al 100%. Como sabemos, ninguna vacuna es 100% eficaz. Se estima que puede evitar el desarrollo de cáncer de cérvix en el 80%. Además, la vacuna contra el VPH puede evitar otros problemas asociados a esta infección, es decir, verrugas genitales o condilomas. La eficacia de la vacuna será mayor cuando mayor sea la población vacunada, particularmente cuando se administra antes del contacto con el virus. Se dice que la vacunación puede disminuir 345.000 nuevos casos a nivel mundial y puede evitar 170.000 muertes, igual anuales a nivel mundial. ¿Tiene efectos secundarios esta vacuna? Pues en línea general la vacuna no tiene ningún efecto secundario. Puede provocar, eso sí, dolor en la zona de punción como efecto secundario más frecuente. También se ha descrito leve trastorno digestivo, más raramente cansancio. Sin embargo, pues los efectos no superan pues el beneficio grande que es prevenir el cáncer cervicuterino. ¿Esta vacuna sustituye las revisiones médicas? No, la vacunación será complementaria, pero no va a sustituir las revisiones médicas, ni la citología. Hay que tener en cuenta que la vacuna no protege contra el 100% de los virus del papiloma humano, ni contra otras enfermedades de transmisión sexual. Como les mencioné, la vacuna es 80% efectiva, no es 100%. Por lo tanto, se aconseja que se mantenga las revisiones médicas anuales y también la citología. ¿Puede la vacuna causar una infección por virus de papiloma humano? No, pues la vacuna no contiene virus vivos, por lo tanto no infecta a la persona, pero sí estimula la producción de anticuerpos de defensa para combatir e inactivar el virus del papiloma humano oncogénico vivo que entra en contacto con el cuerpo antes de que se establezca una infección. Como sabemos, pues las dos vacunas van a combatir contra las cepas más frecuentes y que ocasionan pues el cáncer cervical. Y por último tenemos la tercera forma de prevención, que es a través del uso de preservativo.
Tenemos las sugerencias para el uso de preservativo. Antes que todo, se debe asegurar que el empaque no esté roto y que lo primero se forme una bolsa de aire. De igual forma que el preservativo no esté quebradizo ni pegajoso. Muy importante verificar la fecha de vencimiento, que no esté caducado. Se debe conservar en una temperatura promedio de 20 grados centígrados en un lugar fresco, seco, lejos de del sol y de la luz. No se debe colocar en los bolsillos ni en la billetera, pues se puede deteriorar. Se debe abrir el paquete con la yema de los dedos, no con los dientes ni con tijera. Tener cuidado en no producir roturas tanto con las uñas o la joyería. Se debe utilizar uno nuevo cada que se tenga una relación sexual. Si el preservativo se sale accidentalmente, no se debe volver a utilizar. Por el contrario, se debe desechar y utilizar uno nuevo. Como podemos ver en la imagen, rompemos con la yema de los dedos. Posteriormente colocamos, deslizamos hasta el fondo. Y de igual forma para extraer, se va a sostener desde la base hasta la punta. Y se la va a desechar en el basurero, no en el retrete. Tenemos errores comunes en el uso del preservativo y cómo evitarlos. Colocar el preservativo únicamente antes de la eyaculación, eso no es lo adecuado, pues el líquido preseminal puede incluso embarazar. Se debe utilizar desde el inicio y durante toda la relación. Otro de los puntos, igual, utilizar el preservativo solo en los supuestos días fértiles. En realidad se debe utilizar en todas las relaciones para prevenir infecciones de transmisión sexual. Otro error es colocarlo en forma incompleta, lo que provoca su deslizamiento. Evitamos desenrollándolo hasta la base del pene. Otro de los errores es dejar reposar el pene dentro de la vagina luego de la eyaculación. ¿Cómo evitar retirarlo? Pues con el preservativo mientras se mantiene erecto. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir? Pues combinar tanto la citología con la vacunación, el uso de preservativo y el examen médico periódico por lo menos una vez al año. Aquí pueden encontrar más fuentes donde pueden igual investigar acerca de la prevención del cáncer cervicuterino. Espero que les haya sido de provecho pues esta ponencia, que hayan aclarado muchas de las dudas y pues hayan concientizado sobre la prevención de este cáncer, que es muy frecuente pues en las mujeres y que, como les mencioné, es 100% prevenible. Eso sería todo y pues gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Jocelyn, por haber compartido una temática tan importante con cada uno de nosotros. Muy agradecidos, felices de haber compartido estas jornadas académicas con usted. Vamos a pasar rápidamente a la sección de preguntas mientras verificamos en caso de que existan dudas o inquietudes. Doctora Jocelyn, ¿cuál sería el último mensaje con el cual vamos a cerrar este primer día de conferencias? Estamos muy atentos a todo lo que nos pueda compartir en estas jornadas. Le podemos escuchar, doctora. Y les felicito tanto a ustedes por organizar este congreso internacional muy importante como a aquellos que están participando. Pues es muy importante conocer sobre el tipo de cáncer, la forma de prevención, el diagnóstico, el tratamiento. Y pues esperamos que sea de provecho, que tomen esta información y la aprovechen al máximo. Y pues nunca dejen de capacitarse, de educarse, pues es la forma primordial para prevenir, como les indiqué. Y pues eso, nada más les agradezco. Igual si tienen alguna duda o pregunta, estoy presta para solucionarles. Perfecto, muchísimas gracias, estimada doctora Jocelyn. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Por acá tenemos algunas dudas que nos les hacen llegar directamente a nuestros participantes. Nos dice Claudia Quintero, ¿qué examen se hace para TXPVH en hombres y qué tratamiento se hace? No lo entendí muy bien. ¿El virus del papiloma en hombres, cuál es el tratamiento que se debe hacer?
¿Cuál es el examen? ¿Qué tratamiento se hace? Nos pregunta. Ah, ya, en el caso de los hombres, ya. Bueno, como sabemos, pues en los hombres tanto signos y síntomas son menos frecuentes, así como la progresión al cáncer tiene menos prevalencia que en caso de mujeres. Sin embargo, cuando la mujer se entera, que es lo primordial que pasa casi en la mayoría de los casos, que la esposa es la que se le diagnostica, el varón también se preocupa y quiere saber pues qué es lo que procede realizar en caso de él. Y pues lo que se debe realizar en los hombres es la referencia a urología, que es el especialista igual en varones, y los exámenes que le realizan primordialmente es la penoscopía. Y además, dependiendo del diagnóstico, por decir si tiene verrugas o si tiene alguna lesión, de ello va a depender qué exámenes más le solicitan y qué tratamiento más realiza. Eso sería en sí, en el caso de los varones. Perfecto, doctora. Vamos a ver por acá la siguiente pregunta. Nos dicen, Rustio nos dicen, gracias doctora, en el caso de tener un LIE de alto grado, ¿cómo aborda al paciente? LIE de alto grado, lo que quiere decir es lesión intraepitelial de alto grado. Pues en ese caso lo que tenemos que hacer es exámenes complementarios como colposcopía, biopsia, y ya sería referencia a oncología, que es el especialista ya en cáncer. Ajá, ese sería el abordaje, tanto de diagnóstico determinado y de ahí sí tratamiento con especialidad, como sabemos. De ahí vale la... Oncólogo, pues va a determinar si es necesaria histerectomía, es decir, extracción del útero, si es necesaria la radioterapia o quimioterapia, dependiendo del grado de progresión del cáncer. Perfecto, muchas gracias a usted, doctora, por compartir con nosotros esta respuesta, ¿no? En ese momento vamos a ver qué otras inquietudes nos dejan nuestros participantes. Doctora, ¿desde qué edad podemos realizar el PAP? Bueno, sí, según Bibliografía Internacional y la Asociación de Ginecología, pues desde 21 años está recomendado realizarse el Papanicolaou o un año después de haber iniciado la vida sexual activa. Pero por lo general, desde los 21 años. Muchas gracias, muy amable doctora, por su respuesta. También tenemos pues, aquí varias aportaciones. Nos dice Cindy, disculpe, comentaba de un medicamento que aumentaba la probabilidad de contraer el cáncer cervicouterino. ¿Me lo podría repetir, por favor? Si nos ayuda nuevamente con ese nombre del medicamento, estimada doctora. Sí, es una hormona, es el dietilbestrol. Que fue comercializado en 1940-1970. Después, por el riesgo que se encontró pues, de ocasionar este cáncer de cervix, ya fue quitado del mercado. Actualmente no se comercializa. Perfecto, muchas gracias, doctora. Doctora, disculpe, ¿tiene un alto valor las vacunas de papiloma humano? Nos dice, no sé si como inquietud o como, en cierta manera, como un aporte, nos dice Jessica Andino. Ya. Bueno, no sé igual si es pregunta o es afirmación, pero bueno, sí, la vacunación efectivamente es muy importante y previene en gran frecuencia pues el número de casos de virus del papiloma humano, así como la progresión a la muerte. Y pues el valor, no sé si se refiere a económico o valor de efectividad. Tampoco. Ajá, pero sí, sí, es muy importante la vacunación y es muy... Valor económico, ¿no? El valor económico, ya. Bueno, el valor en pacientes de 9 a 11 años es gratis. Ya se está distribuyendo a nivel del Ministerio de Salud Pública la vacunación. Únicamente se solicita el consentimiento de los padres. Sin embargo, igual muchos padres por desconocimiento, por miedo, temor, no dan el consentimiento y no vacunan a las niñas.
Eso en cuanto a la gratuidad es únicamente en niñas. De ahí, si desean colocarse pacientes ya adultas, el valor sí es muy, muy alto. Incluso cada vacuna está entre $120 y $150. Ajá, que también es importante colocarse, incluso pacientes con el virus se pueden colocar. Pero en ese caso, pues sí, ya tienen que costearlo ellas mismas. Perfecto, muchas gracias a usted, doctora, por ese aporte que nos ha brindado en esta noche. Justamente, verificamos desde www.capacitacionesleves.com, nos dicen, excelente participación, muy buena información, gracias a nuestros amigos, están desde México, Colombia y Perú. Nuestros amigos, saludos desde Facebook Live, desde nuestra plataforma de Zoom, al igual manera a nuestros amigos desde YouTube. Un enorme placer el estar compartiendo con todos ustedes. Doctora, estamos ya llegando a la parte final de este evento, pero no sin antes también querer agradecerle a usted por el tiempo que nos ha permitido compartir con usted, al igual que también la precisión de su información, ¿no? En este caso, pues bueno, nuestros amigos de Facebook Live, también un saludo muy especial desde qué universidad nos acompañan. Gracias a la Universidad de Cuenca, la universidad que también está con nosotros, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Un saludo muy especial para nuestros amigos de la Universidad Central del Ecuador. Doctora, estamos llegando ya a la parte final. Querer simplemente agradecerle en este momento para poder nosotros concluir con la participación de usted. Sería muy importante. Y pues, no sé, nos despedimos con unas últimas palabras, doctora. Listo, muchas gracias. Espero que les haya sido de provecho toda esta capacitación y se haya aclarado todas las dudas igual. De igual forma, pues una linda noche y qué bueno que ya hayan culminado su jornada. Igual que descansen y aprovechen al máximo esta capacitación. Muchas gracias a usted, doctora Jocelyn Martínez, por compartir con nosotros. Gracias de todo corazón, de parte de la familia de Levens Capacitaciones en el primer congreso de oncología. En ese momento, queridos amigos, hemos compartido en el chat de las diferentes instancias de www.capacitacionesleves.com. Hemos compartido desde Facebook Live, hemos compartido desde Zoom, desde YouTube. A todos tus amigos para que dejen su registro, por favor. A todas las personas quienes están participando en este evento, es muy importante que puedan cumplir con el registro de estos días. Estará para todos ustedes. De igual manera, pueden aún optar por la certificación internacional, válido para concursos, méritos y oposiciones, 160 horas de un evento increíble de oncología. Mis amigos, llegando ya a la parte final, agradecemos la participación de la doctora Jocelyn Martínez, despedimos pues muy agradecido su ponencia, y también a ustedes, mis amigos, invitarles para el día de mañana, continuaremos con esta jornada espectacular en este evento de oncología.